amigos, muy buenas noches. De nuevo aquí con ustedes, con mucho gusto, para entregarles una cápsula más en TVT. Vamos a continuar hablándoles de la Cruz Roja, en virtud de que recibimos muchas solicitudes, muchos buenos deseos de continuar con este tema. Vamos adelante. Como todos saben, estas instituciones tienen que hacer un gran esfuerzo para poder iniciar con seguridad sus actividades. Entre otras cuestiones, fue muy interesante que de inmediato, después de que tomó posesión la delegación, ¿verdad?, con la presidencia de Tomás Marentes, y ya señalamos otros nombres, de inmediato propiamente se organiza un grupo de damas, las esposas de todos los integrantes de la delegación. Estas damas se pusieron a trabajar, organizaron una kermés en Plaza de Armas. Muchas jóvenes se sumaron a la sociedad de damas, esposas de los integrantes de la convención, y se mencionan, entre otras, damas de esos días, a Olga Torruco, Hilda Galán, María Carlota Pedrero, María Inés Trujillo, Chelo Alday, Teres Giorgana, Carmen Armengol, Olga Madrazo, en fin, damas pues de la sociedad con posibilidades de destinar tiempo para estas actividades. Se vio muy importante que en esos días, desafortunadamente, se da otra inundación en Villahermosa. Curioso también que en esos días estaba en campaña política, entre otros, don Noé de la Flor Casanova, buscando la gubernatura del estado. Pues don Noé, aprovechando las circunstancias, acude a los sitios inundados a apoyar a las personas de alguna forma. Hay que reconocer que la gente respondió, afortunadamente. Las damas tuvieron que trabajar y llevar apoyo a todas las gentes damnificadas, que no llegó a tanto, pues, pero sí recibieron apoyo con lo clásico de cobertores, alimentos, y la Cruz Roja empezó a funcionar. Fue un propósito fundamental de inmediato de los integrantes de la delegación, destacando obviamente el señor Marentes y el doctor Torpey Andrade, que a la vez que era director del Juan Gran Casasús del hospital, era, pues, como sabemos, vicepresidente o el segundo en la delegación de la Cruz Roja. ¿Qué sucedió? Que hicieron un gran esfuerzo por acondicionar una camioneta que sirviera como ambulancia para trasladar a algunas personas. Y de inmediato, pues, siguieron trabajando con muchas ganas. También es notorio que la gente empezó a dudar de la posibilidad de concretar esto de la Cruz Roja, y le empezaron a plantear a Marentes y a los demás integrantes que qué estaba pasando con la Cruz Roja. Así pues que estos señores se pusieron a buscar recursos por otros lados, recibieron de algunas empresas como la Picot algunos beneficios, algunos apoyos. El caso es que, junto con los bailes y demás, lograron reunir cuando menos 2,000 pesos, disponía ya en una cuenta en el Banco Tabasqueño para empezar a trabajar con más seguridad. Esos fueron los inicios. Tuvieron afortunadamente el apoyo de la CTM, de la COPLAT, o sea, la Cooperativa Platanero de Transporte Fluvial, de la FROC, de la FGT, Federación General de Trabajadores. Buscaron por todos lados de buscar apoyos para fortalecer las actividades de la Cruz Roja, y se propusieron en un tiempo razonable establecer un centro de atención que sirviera como hospital, pues. Allí sus mismas oficinas las acondicionaron y fueron adelante estos señores de la Cruz Roja. Ahí tienen ustedes, amigos, los inicios de esta noble institución, los esfuerzos, enormes esfuerzos que tuvieron que hacer para comenzar a servirle a los villahermosinos. Y tanto fue el entusiasmo de esta Cruz Roja en Villahermosa, que ya en Nacajuca también se habían organizado por esos días un grupo de personas para fundar, formar su delegación. Esos son los buenos ejemplos que debemos continuar desarrollando todos los tabasqueños para servir a nuestro estado. Nos vemos en la próxima, y allí les dejamos
el correo electrónico de la oficina del cronista municipal de Centro, para que ustedes continúen opinando, sugiriendo temas con mayor seguridad, que allí los tendremos. Adelante, un abrazo, buenas noches.